Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en estas charlas virtuales del Centro Argentino de Ingenieros. La charla de hoy es una conferencia, en realidad, del Departamento Técnico. Vamos a tener el placer y el honor de escucharlo al ingeniero Aristides Domínguez en la charla que se llama William Fraud, un distinguido ingeniero de la Revolución Industrial. Como siempre hacemos, va a haber un momento de exposición del ingeniero y ustedes pueden ir dejando sus preguntas por el chat escrito y al final vamos a compartir las preguntas con el ingeniero. Les recuerdo que esta charla, como todas las demás, la pueden encontrar en el archivo audiovisual del CAI ingresando a cai.org.ar y simultáneamente se está transmitiendo por YouTube. La presentación del ingeniero Aristides Domínguez también la pueden encontrar, ¿sí? Bueno, lo voy a presentar porque es una charla muy interesante, mucho de historia, así que lo voy a presentar como corresponde, voy a leer su bio y luego le voy a dar la palabra. El ingeniero Aristides Domínguez es ingeniero mecánico egresado de la Facultad de Ingeniería de la UBA y es máster en Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Posee además un posgrado en Ingeniería Nuclear de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Es académico titular de las Academias Nacionales de Ingeniería y de Geografía. Participó como profesional independiente en varios trabajos de ingeniería y consultoría, además de haber desempeñado funciones en Shell CAPSA, el INDEC, la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, la Comisión Nacional de Energía Atómica y Núcleo Eléctrica Argentina. Fue profesor universitario de Mecánica para Ingenieros, Mecánica de Fluidos y de Hidráulica, y profesor consulto en dos universidades. Recibió, junto a un grupo de profesionales, el premio Mejor Proyecto Recuperación de la Costa de Vicente López en 1990, como responsable del área hidráulica. Estuvo nominado para el Premio Ingeniería 2006 por el Centro Argentino de Ingenieros y recibió el Premio Vocación Académica 2013. Es autor de varios libros sobre temas de ingeniería e historia y numerosos trabajos sobre temas de ingeniería, además de haber sido evaluador de dos libros de ingeniería, Referato en la FIUBA. Actualmente está escribiendo un libro sobre historia de la ingeniería. La verdad, un lujo, ingeniero, tenerlo en esta charla. Le doy la palabra. Tranquilo, comparta su presentación, se desmutea y ya comenzamos. Bueno, muchas gracias, Verónica, por esta tan amable presentación. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un verdadero placer dar mi más cordial bienvenida a este distinguido y muy querido grupo de amigos y exponer el tema que hoy nos convoca. Quiero agradecer al CAI, en la persona de su presidente, ingeniero Horacio Cristiani, y al Departamento Técnico, en la persona de su director, ingeniero Roberto Massa, por haberme dado la oportunidad de realizar esta presentación. Quiero también expresar mi gran reconocimiento a Andrea Catalano y al muy eficiente grupo de niñas del CAI por todo el apoyo para realizar la proyección de las diapositivas que he preparado para esta presentación. Antes de pasar a las proyecciones, voy a hacer una muy breve referencia a la primera fase de la Revolución Industrial, que es en la que se desarrolla el tema de esta exposición. La revolución industrial fue y es un proceso de enorme importancia en el que se produjeron, que se produjo una serie de cambios trascendentales en la historia de la humanidad. Comenzó en Inglaterra en 1769, año en el que James Watt reparó y perfeccionó el único motor operativo en el mundo, la máquina a vapor de Newcastle. La sola introducción de la condensación del vapor de escape fuera del cilindro redujo el consumo de carbón a menos de la tercera parte de lo que la máquina consumía con la condensación dentro del cilindro. En la primera fase de la revolución industrial, denominada primera revolución industrial, en la que el carbón de piedra era el combustible utilizado por la máquina a vapor, se produjeron varios procesos relacionados entre sí que voy a intentar sintetizar. El primero es la revolución agrícola, caracterizada por el vallado o cercamiento de los campos, la rotación de los cultivos, la introducción de las primeras máquinas agrícolas, primero accionadas por la fuerza animal y luego por motores a vapor, que produjeron el incremento de la producción
el consiguiente aumento de la dieta alimentaria, el aumento de la fertilidad de los matrimonios y la acumulación de capitales que luego fueron invertidos en la industria. El segundo fue la revolución demográfica, caracterizada por la disminución de la mortalidad infantil, el aumento de la natalidad, la mejora en las condiciones higiénicas y de salubridad, y la erradicación de la viruela con la vacuna antivariólica introducida por Jenner. El cuarto fue la revolución del transporte, con los ferrocarriles y las naves propulsadas por motores a vapor, que a su vez produjeron el desarrollo tanto del comercio interior y exterior, como el desplazamiento masivo de personas desde las zonas rurales hacia las ciudades y la emigración ultramarina. El último, la revolución tecnológica, caracterizada por la introducción del motor a vapor, que a su vez produjo el desarrollo de la minería y la explotación del carbón, y estos, el enorme desarrollo de las industrias textil, con el hilado, el tejido y la lanzadera volante, y la metalúrgica, fundamentalmente la siderúrgica, con el alto horno y el hierro pudelado en hornos de reverbero. El hierro pudelado posibilitó la realización de dos importantes operaciones mecánicas, la laminación y la forja. Como dato ilustrativo, la Torre Eiffel es de hierro pudelado, no de acero. También lo era el armazón original de la Estatua de la Libertad, y este armazón fue reemplazado en su casi totalidad por barras de acero inoxidable en la década de 1980 por técnicos franceses. El último, la transición de la producción artesanal a la producción industrial, y ese fue un proceso clave. Es importante tener presente que en esta primera etapa de la revolución industrial, los únicos motores disponibles que sustituyeron la fuerza del hombre y la fuerza animal eran la vela para la propulsión de embarcaciones, los molinos de viento, las ruedas hidráulicas y el motor a vapor a émbolo. Aún no se había introducido los motores de combustión externa, combustión interna a ciclos diésel y Otto, ni las turbinas hidráulicas, ni las turbinas de vapor, ni las turbinas de gas, ni el motor eléctrico. En la revolución industrial participaron muchos hombres ingeniosos y emprendedores y muchos ingenieros notables. En la exposición de hoy me voy a referir a uno de ellos, William Fraud. Vamos a compartir pantalla entonces y vamos a iniciar la exposición. William Fraud fue un ingeniero famoso que vivió entre 1810 y 1879. Nació en Darlington, en el condado de Devon, Inglaterra, en 1810, y falleció en 1879 en Simonstown, Sudáfrica. Fue inventor, matemático, topógrafo, ingeniero ferroviario, ingeniero hidráulico y arquitecto naval. Fue uno de los notables ingenieros de la época victoriana en la edad contemporánea. Hay dos colegios famosos, de dos universidades famosas, que voy a mencionar porque tiene una importancia muy grande en esta historia, sobre todo el segundo para esta exposición. Uno es el Trinity College de la Universidad de Cambridge y otro es el Oriel College de la Universidad de Oxford. Quiero recordar que Cambridge fue un desprendimiento de la Universidad de Oxford. Acá tenemos una imagen antigua del Trinity College de la Universidad de Cambridge, fundado en 1546 por Enrique VIII. Y el dato importante es que en este colegio estudió Isaac Newton. La Universidad de Cambridge, de Cambridge fue fundada en 1209, en el año 1209, en la Edad Media. El otro colegio, que es el que nos interesa, el Oriel College de la Universidad de Oxford, fue fundado en 1324, en la Edad Media, por Adam Brown.
En este colegio estudió William Proud. Es uno de los colegios de la Universidad de Oxford que fue fundada en el año 1096, también en la Edad Media. Acá vemos otra imagen del Oriel College. También como datos ilustrativos o datos interesantes, de este colegio egresaron una cantidad de personajes o personalidades importantes de la historia. Solo voy a mencionar dos de ellos. Uno es Sir Walter Raleigh, que fue marino, corsario, escritor, cortesano y político inglés, y disputó con Robert Devereux, el conde de Essex, y Robert Dudley, conde de Leicester, el amor de la reina Isabel I. Por causas así de desavenencias importantes en esa época, la reina Isabel lo encerró en una celda en la Torre de Londres y fue ejecutado en el año 1618. El otro fue Lord George Brian Brummell, o Brummell, mejor dicho, en inglés. Los de más edad de este grupo seguramente recordarán una película famosa que era El hermoso Brummell, como se lo llamaba acá, o de Beau Brummell. Este personaje, que también fue un dandy de tiempo completo, fue militar y tuvo una vida bastante azarosa. Él egresó también del Oriel College de la Universidad de Oxford. Son dos referencias históricas importantes. Vamos a comenzar con Froude. Era hijo del archidiácono de Totnes, hermano también de un hermano de él, Richard Farrell Froude, que era teólogo y don de la Universidad de Oxford. Don es el equivalente al fellow en las universidades norteamericanas. Don lo utilizan las dos universidades más antiguas de Inglaterra. Y también hermano de James Froude, que era historiador y también don de Oxford. Froude se graduó con honores en matemática en el Oriel College en 1832. Y también se distinguió en química. Fue alumno de su hermano Harold y de John Henry Newman, más tarde Cardenal Newman, que se convirtió, anglicano y se convirtió por convicción al catolicismo. Y a pesar de su creciente tendencia al agnosticismo, William Froude mantuvo amistad de por vida con Newman, con quien intercambió mucha correspondencia. Así que era una persona muy interesante. Vamos a ubicarnos también un poco con otras figuras de la Revolución Industrial. Acá tenemos uno de ellos que nació en el año 1803, era Robert Stephenson, un ingeniero famoso de la Revolución Industrial, hijo de George Stephenson, pionero de los ferrocarriles. El padre era un ferroviario, un hombre muy ingenioso, muy, muy industrioso, no era ingeniero, pero el hijo sí, era un ingeniero graduado en una universidad. El otro, nacido en 1806, fue Eisenbart Kingdom Brunel. No es el mismo que anterior, no es el Brummell, este es Brunel. Los ingleses lo pronuncian Brummell, pero el apellido es francés. Su padre era francés, originario de Normandía, fue un ingeniero famoso que vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra y parte en Estados Unidos también. Tuvo que huir de Francia en la época napoleónica porque era monárquico, así que desarrolló gran parte de su carrera profesional en Inglaterra. Y el hijo, Eisenbart, fue el ingeniero más famoso de la Revolución Industrial. Hicieron juntos una obra importantísima que fue el primer túnel bajo el Támesis, que todavía está en uso, fue restaurado hace algunos años y todavía está en uso. El otro es John Scott Russell, un ingeniero escocés, famoso profesor universitario, que fue el dueño del astillero donde se construyó
el transatlántico más grande del mundo, el Great Eastern, o Gran Oriental, diseñado por Brunel. Russell fue un hombre también de una preparación muy, muy importante, y fue el primero que observó la onda solitaria, siguiéndola a caballo durante varias horas, durante varios kilómetros en un canal. Bueno, fue un hombre de gran preparación y parte, intervino también en parte del diseño del primer gran transatlántico. Y el otro, aunque hubo muchos más, nacido en 1810, fue William Proud. Acá tenemos también la imagen de Newman, que después fue el cardenal Newman, que fue profesor de William Proud. Y a título de comparación, voy a referirme a algunos de estos años. En el año 1805 fue la batalla de Trafalgar entre la escuadra combinada franco-española y la escuadra inglesa al mando de Nelson, el gran almirante Nelson. En 1806, en el Río de la Plata, fue la primera invasión inglesa al Río de la Plata. En 1806 fue la segunda invasión inglesa al Río de la Plata. En 1808 se iba a producir la tercera invasión al Río de la Plata, con una fuerza que ya estaba embarcada y a último momento fue desviada a Portugal para ingresar a España y luchar contra Napoleón, que había invadido España y destituido al rey y nombrado a uno de sus hermanos, a José Bonaparte, en su lugar. Esta invasión no se produjo, la fuerza fue desviada. El comandante de esta fuerza fue el duque de Wellington. Y en 1810 fue cuando se produjo la Revolución de Mayo acá en Buenos Aires. Así que estas son referencias históricas. Vamos a ver qué hizo Fraud en la ingeniería ferroviaria. Quizá tengo que agregar un dato más que omití mencionar en la introducción, y es que una de las consecuencias más importantes de la Revolución Industrial en Inglaterra, que nació en Inglaterra y se desarrolló en Inglaterra, fue que Inglaterra fue la primera nación del mundo que duplicó su ingreso per cápita, y después le siguió Estados Unidos. Vamos a ver qué hizo Fraud en materia de ferrocarriles. Después de dejar la universidad, Brunel lo incorporó como ingeniero civil en el South Eastern Railway, donde comenzó realizando trabajos de relevamientos topográficos. Su desempeño hizo que en 1837 Brunel le asignara mayores responsabilidades en la construcción de una sección del Bristol and Exeter Railway. Aquí Fraud desarrolló su método empírico para el trazado de curvas de transición. Estas curvas permiten un aumento gradual de la curvatura de los rieles desde un tramo recto a otro circular, de manera que la variación de la fuerza centrífuga sobre los pasajeros también sea gradual. También introdujo un método alternativo para el diseño de puentes de arcos helicoidales construidos en mampostería en intersecciones oblicuas. Los helicoidal skewer bridges lo aplicó en el diseño del Railway and Coley Bridge Junction, es un empalme, cercano a Exeter. En 1844 trabajó con Brunel en la construcción del Wits, Somerset and Weymouth Railway. En 1845 este ferrocarril obtuvo un permiso del Parlamento para construir otro ferrocarril desde un lugar próximo a Chippenham hasta Salisbury and Weymouth. La empresa inauguró la primera parte de esta red, pero no pudo obtener más fondos para continuar, y en 1850 vendió esta línea al Great Western Railway, del que era la figura más importante de ingeniería, Isambard Kingdom Brunel. El Great Western Railway tomó a su cargo la construcción y emprendió además la construcción de una línea adyacente conectada a la red ferroviaria. Esta red fue completada en 1857. Acá vemos una imagen de Brunel, el ingeniero más famoso de la Revolución Industrial,
en su despacho. Aquí está retratado en su oficina, que estaba en la calle Duke Street, en Westminster, Londres. Y Frau también trabajó con Brunel en la construcción del Southeastern Railway, el Bristol and Exeter Railway, el South Devon Atmospheric Railway, del que me voy a referir enseguida, el Somerset and Weymouth Railway, y fue director del Torquay and Dartmouth Railway. En el 5 de enero de 1848, patentó unas aletas de goma vulcanizada destinadas a reemplazar las aletas de cuero que cerraban la ranura del tubo que corría entre los rieles del ferrocarril atmosférico de Brunel, etc. También proyectó 4 puentes de madera, 2 sobre el río Exe y 2 sobre el río Cool en Inglaterra. Acá vemos una estación del Bristol and Exeter Railway con la trocha ancha de Brunel de 2,14 metros. Brunel había promovido esta trocha que fue instalada en gran parte del Great Western Railway para darle más estabilidad a los trenes en las curvas. Y también ideó un sistema de locomotoras que pudiera pasar de una trocha a otra. Era el sistema de conversión de trocha. Acá vemos el vagón de cabecera del ferrocarril atmosférico de Brunel, que no tenía locomotora, estaba propulsado por diferencias de presiones del aire que fluía por este conducto que iba entre los rieles. Y acá vemos la ranura que había entre ellos. Esa ranura estaba cerrada por unas aletas de cuero, porque no había en esa época otros materiales de cuero engrasado, en que unas rueditas que había en el émbolo o en el brazo que sujetaba el émbolo, que corría por dentro del tubo, esas rueditas cerraban las aletas una vez que pasaba el brazo. Bueno, no había otros materiales y este era un problema porque los roedores de campo se comían el cuero y el ferrocarril dejaba de funcionar. A raíz de eso fue que Frau inventó esas aletas de goma vulcanizadas para reemplazar a estas aletas de cuero. Cabe decir además que este ferrocarril atmosférico, que recorría en uno de los ramales un tramo de 65 kilómetros, llegó a desarrollar una velocidad de 112 kilómetros por hora. Acá vemos el tubo que corría entre los rieles. Ese tubo tenía distinto diámetro según la pendiente del ramal. Y estos eran los rieles originales. Bueno, a raíz de toda la instalación y el crecimiento de los ferrocarriles en Inglaterra, comenzaron también las vibraciones en el suelo. A Frau, durante la construcción del Bristol and Exeter Railway, le tocó reparar o realizar toda la supervisión de los trabajos de reforzamiento de la estructura de esta iglesia medieval. Es una iglesia hermosa realmente. Él utilizó para eso filamentos de hierro, que eran filamentos que se sacaban del horno de pudelado, en el pudelado del proceso de pudelado del hierro. Para quienes no recuerden o no conozcan lo que es el pudelado, fue el primer proceso de refinación del hierro previo al acero. De ese material vamos a ver que se construyeron la Torre Eiffel y el armazón original de la Estatua de la Libertad. El hierro pudelado permitió realizar 2 operaciones mecánicas muy importantes, que fueron el forjado y el laminado, que no era posible hacerlo con el arrabio o hierro de primera fusión que salía del alto horno por el alto contenido de carbono. También se dedicó a la construcción de puentes de arcos de mampostería. Y esto fue un hecho bastante trascendente. Fíjense, cuando hay 2 cruces a 2 niveles distintos, que pueden ser entre 2 cauces de agua,
o dos caminos, o dos vías férreas, o un cauce y un camino, un cauce y una vía férrea, o un camino y una vía férrea. Cuando estos cruces son ortogonales, no hay problema. ¿Eh? Los arcos son bastante fáciles de hacer. Pero cuando los cruces a dos niveles son oblicuos, ahí comienzan las complicaciones. Estos cruces siempre se resolvían mediante puentes de arcos. En Inglaterra, en los siglos XVIII y XIX, estos puentes de arcos eran de mampostería, tanto los rectos como los oblicuos. En el siglo XVIII, la construcción de arcos rectos no ofrecía mayores dificultades, pero la construcción de arcos oblicuos, en cuyo intrados la disposición de los ladrillos adoptaba un desarrollo helicoidal, no estaba resuelto. Por este motivo, el famoso ingeniero civil y constructor de canales británico James Brindley, que vivió entre 1716 y 1772, modificaba en sus proyectos la traza de los canales, los cruces oblicuos, para hacerlos ortogonales, y con ello evitaba la construcción de arcos oblicuos. Vamos a ver cómo es eso. Acá tenemos ya una imagen de Brindley con uno de los instrumentos que utilizaba, un ingeniero notable, y en el fondo, por acá en el fondo, aunque no es muy, muy nítida, se ve la imagen del acueducto, un acueducto, el Barton, fue construido por él. Acá vemos, he tratado de ilustrar un cruce oblicuo entre dos niveles, estos dos. Bueno, ¿qué es lo que hacía Brindley para evitar el cruce oblicuo? Desviaba la traza del superior, del nivel superior, el nivel 2, hasta hacerlo ortogonal y luego, con esta curva de transición, volvía a empalmarlo con la traza original oblicua. Él resolvía los problemas de esa manera porque el tema del cruce oblicuo, del arco de mampostería oblicuo, no estaba resuelto. Vamos a ver, esto es un arco de medio punto, construido con ladrillos de caras paralelas. Entonces, si en las caras son paralelas, estos ladrillos, que son, forman lo que se llaman las dovelas del arco, quedan juntas, que no son uniformes. Por el simple hecho de que las caras del ladrillo son paralelas. Es lo que vemos muy frecuentemente acá cuando se hace este tipo de arco. Cuando el ladrillo es en forma de cuña, es decir, de caras no paralelas, lo que llaman en inglés el tapered bridge, si los ángulos están bien calculados, se puede hacer el arco con juntas de espesor uniforme. ¿Sí? Esto es en arco recto, pero cuando el arco es oblicuo, acá vamos a ver otras fotografías, el desarrollo del intrados toma una forma helicoidal. Hubo varios ingenieros y matemáticos que estudiaron el problema del equilibrio en la construcción de arcos oblicuos. Uno de ellos fue William Chapman en 1787. Otro fue Benjamin Ockham en 1798. Otro fue Peter Nicholson en 1828. Otro fue George Stevenson, padre de Robert Stevenson, en 1830. Otro fue Edward Sang en 1835. Charles Fox en 1836. George Back en 1839. Y el que lo resolvió finalmente fue William Froude en 1844. Fíjense, esta es una intersección oblicua entre un ferrocarril que va por este puente, por ese viaducto, y un cauce de un río. Y vemos el desarrollo helicoidal que toma los ladrillos. Entonces, eso requiere un cálculo muy preciso de los ángulos que tienen que tener las caras de estos ladrillos, que no son de caras paralelas. Esta fotografía fue tomada en 1898, cuando recién se terminaba su construcción. Acá vemos otro arco oblicuo, también entre un ferrocarril y un río. No es muy nítido, pero se aprecia la forma oblicua. Los ingleses
Fueron maestros en la construcción de arcos de mampostería. Acá vemos la portada de tres libros clásicos, de arcos oblicuos, teorías de arcos oblicuos y teoría de los tratados del equilibrio de arcos. Son libros clásicos que son de esa época, fíjense los años. También Fraud se desempeñó en la industria, en la ingeniería naval. Fíjense, realizó ensayos hidrodinámicos de naves con modelos de escala y generó lo que se conoce hoy en día como número de Fraud, este nombre que le puso en homenaje a él, aunque él no lo designaba así. Fue un parámetro adimensional hoy día muy conocido en la mecánica de los fluidos y en la hidráulica. Durante su trabajo con Brunel en parte de la construcción del Great Eastern, que fue el primer gran transatlántico que hubo en el mundo, dotado en 1858, proyectado por Brunel y construido en el astillero de John Scott Russell, esta nave era 5 veces más grande que el mayor buque de la época. Hasta no había instalaciones portuarias adecuadas para el tamaño de este buque. Con esta nave, Brunel pensaba acaparar en un viaje todo el comercio que hacían todas las otras naves juntas con la India. Bueno, Fraud quedó fascinado con el proyecto y su entusiasmo fue tal que durante el resto de su vida trabajó como arquitecto naval, entusiasmado por Brunel. Por sus logros en esta área de la ingeniería, Fraud es recordado hasta nuestros días. Como respuesta a la invitación de Brunel, Fraud volcó su atención al estudio de la estabilidad de naves. Esto condujo a que fuera comisionado por el almirantazgo británico para determinar la forma más eficiente del casco, misión que pudo cumplir realizando ensayos con modelos a escala. Fraud construyó estos modelos en una secuencia de 3, 6 y 12 pies de longitud y los utilizó para ensayos de remolque para determinar la resistencia al arrastre. Fue entonces cuando formuló el parámetro adimensional conocido como número de Fraud, que vamos a ver más adelante. En sus ensayos ensayó el perfil Raven de proa afilada, diseñado utilizando la teoría de la línea de onda de John Scott Russell, y el perfil Swan de proa Roma, resultando que este último ofrecía menor resistencia que el primero. Con los resultados obtenidos y basándose en las leyes de la semejanza hidrodinámica, logró predecir el comportamiento de naves a escala real. En 1861, Fraud escribió una memoria titulada Experiments upon the Resistance of Ships. Esta memoria fue aprobada por el almirantazgo británico, que destinó 2.000 libras esterlinas para la construcción del primer canal para ensayos navales experimentales. Este canal fue construido en la propiedad de Fraud, en Torquay, al sudoeste de Inglaterra, y el propio Fraud dirigió la construcción. En 1872, una vez terminado el canal, Fraud realizó primero ensayos con tablas planas de poco grosor, distintas longitudes y diferentes rugosidades superficiales. Luego aplicó los resultados obtenidos en la carena para calcular la resistencia a la base. Los resultados de sus experimentos fueron verificados y validados por ensayos a escala real, conducidos por el almirantazgo. Fraud logró combinar su expertise matemática con experimentación práctica, logrando buenos resultados, resultados tales que sus métodos aún se siguen utilizando. Fraud fue el primero en establecer leyes confiables respecto a la resistencia que el agua ejerce al avance de los navíos y evaluar y predecir su estabilidad. En 1881, su trabajo fue presentado ante el Institution of Naval Architects y este trabajo influyó notablemente en el diseño de las naves. Vamos a ver acá las imágenes. Estas muestran el
arriba, el casco de proa Roma de Swan y el casco de proa afilada de Scott Russell. Esto está en el Museo de Ciencias de Londres. El principal aporte de la ingeniería hidráulica y naval fue el parámetro adimensional, conocido como número de Proud, que relaciona las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad que actúan sobre un fluido en movimiento. Ese es el cociente entre fuerza de gravedad y fuerza de inercia, que está dado por el cociente después de varias operaciones matemáticas entre una velocidad al cuadrado, la aceleración de la gravedad y una longitud característica del problema. Este número de Fraud es utilizado no solo en ingeniería naval, que yo no soy ingeniero naval, pero sí también en los canales. Si el número de Fraud es igual a 1, el flujo se denomina crítico, si es inferior a 1 es subcrítico, y si es superior a 1 es supercrítico. El número de Fraud, como los otros parámetros adimensionales, surgen al adimensionalizar las ecuaciones básicas del movimiento de los fluidos. La ecuación de continuidad, la ecuación de Navier-Stokes, que es una ecuación de cantidad de movimiento aplicado a fluidos viscosos newtonianos, de comportamiento newtoniano, y la ecuación de la energía, que son los tres principios básicos. Conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía. Son las expresiones matemáticas de esos tres principios. Bueno, y ahí uno de los parámetros adimensionales que surgen al adimensionalizar estas ecuaciones es el número de Fraud. Vamos a ver algunas imágenes del primer canal de ensayo de modelos a escala, que fue construido en el año 1872. Acá vemos una imagen, es un canal muy importante, tiene 85 metros de largo, un ancho de 19, casi 20 metros, una profundidad de 2,74 metros. También tenía un carro de madera accionado por un pequeño motor a vapor que tiraba de un cable y un dinamómetro y remolcaba los modelos a velocidades que iban entre 30 y 305 metros por minuto. Acá vemos otra imagen, vemos el carro. Acá se aprecia un pequeño escape de vapor. No había otro motor, no había electricidad en esta época todavía. No había motores eléctricos. Acá otra imagen. Esto es en la propiedad de Fraud, el almirantazgo le confió la construcción, destinó el dinero. Acá vemos otra imagen remolcando un modelo a escala. Acá vemos otra imagen con los rieles por donde corre el carro. Acá vemos el taller que había instalado Fraud para la construcción de los modelos a escala. Un taller con todas las máquinas. Ustedes ven las transmisiones acá por la parte superior, los ejes y las poleas, es decir, que con un único motor a vapor accionaba todas las máquinas. Hoy día cada máquina tiene su propio motor eléctrico, pero antes un motor era una cosa costosa, importante, y no se podía poner un motor para cada máquina, sino un motor para el conjunto. Yo he visto estas transmisiones. Acá tenemos un operario, construyendo un modelo a escala, un modelo bastante, bastante grande. Y vamos a ver también, dentro de los inventos de Fraud, la primera máquina que él diseñó para la construcción, para el tallado de los modelos de las naves, de los modelos a escala. Quedaba así en forma escalonada y luego, mediante otro procedimiento, se le daba el alisamiento final, se borraban estas molduras. Pero esta era la máquina pensada y diseñada por él y construida por él. Fue todo un avance notable, antes no había estas cosas. También realizó otro invento que fue trascendente, que hoy día para nosotros, sobre todo los más jóvenes, no le dan mayor trascendencia, pero este fue
un invento trascendente que cambió un montón de cosas y que le permitió a una empresa que formó el hijo con su socio prosperar y desarrollar una cantidad enorme de cosas que vamos a ir viendo. En 1877, el almirantazgo británico le encomendó a Fraud el diseño y la fabricación de un dispositivo capaz de medir la potencia de grandes motores navales. El resultado fue el primer freno dinamométrico hidráulico, invento que condujo a la fundación de la empresa Innen & Fraud en Birmingham. El freno hidráulico de Fraud reemplazó al freno de fricción seca de Pronin, que todos hemos estudiado en física en la escuela secundaria. Acá vemos una imagen de Gaspard Claire François-Marie Pronin, que fue un ingeniero y matemático francés que inventó este dispositivo. Era un freno de fricción seca con el que se determinaba la potencia y la cupla motriz de los motores. Era el primer freno dinamométrico que hubo, un freno primitivo, pero que funcionaba. Tenía el problema de ser un freno de fricción seca y estas zapatas que ajustaban sobre el eje se gastaban y había que reemplazarlas frecuentemente. Acá vemos una imagen del freno hidráulico de Fraud. Dispositivos de este tenor hemos utilizado nosotros en los ensayos de motores térmicos en los laboratorios de la universidad, en casi todas las universidades que tienen la carrera de ingeniería mecánica tienen algún tipo de freno parecido a este, por supuesto hoy día con el agregado de una cantidad de elementos adicionales que permiten hacer registros en forma más automática. Pero la base fue este dispositivo que vamos a ver en el interior en un momento. Fíjense, acá está el freno, como lo hemos visto en la anterior, y acá lo vemos abierto. Si observamos un poco este interior, los que anduvieron con automóviles de transmisión automática, van a ver que esto no es ni más ni menos que un acoplamiento hidráulico. Estos acoplamientos, este fue el primer acoplamiento hidráulico que hubo en el mundo. Se utilizó en este freno. Fraud lo diseñó. Hoy día los acoplamientos hidráulicos se utilizan en vez de los acoplamientos mecánicos, porque permiten un acoplamiento mucho más suave, sin golpes, ¿no? Bueno, este fue un invento hecho por Fraud que tuvo una enorme aplicación. Vamos a ver otra cosa más en materia de industria naval. Ya sabemos cómo determinaba la potencia, el dispositivo que le encargó el almirantazgo. Pero también Fraud, como arquitecto naval, o como ingeniero naval, intervino en la construcción del buque cablero Faraday. El Faraday fue el primer buque diseñado específicamente como buque para el tendido de cables. Antes se utilizaron otras naves, pero no eran naves que estuvieran diseñadas específicamente para esto. El Faraday fue el primer buque diseñado como y pensado como buque cablero. El operador fue Siemens Brothers, la construcción fue Mitchell & Company. El tonelaje era 5.052 toneladas, tenía una eslora de 109 metros, con 84, casi 110 metros, una manga, es decir, un ancho de 15, casi 16 metros, y un puntal, o sea, un calado de 12,1 metros. En 1924, la Anglo-Algiers Pulling Company lo utilizó como pontón carbonero, después de utilizarlo ya como buque cablero. Entre 1941 y 1950, la Royal Navy lo utilizó como depósito de abastecimientos en Sierra Leona, y en 1950 fue desguazado. El Faraday reemplazó al Great Eastern de Brunel en el tendido de cables submarinos de Tenerife. No había otro tipo de cables en ese momento, las comunicaciones intercontinentales eran a través del telégrafo.
Acá tenemos una imagen del Great Eastern de Brunel, en una nave formidable. Fíjense, tenía 211 metros de eslora, tenía doble casco, es decir, un casco metálico dentro de otro, ambos cascos con un arrastramiento muy fuerte. No tenía cuadernas, era una estructura sumamente rígida, pero que no requería cuadernas. Las planchas del casco tenían 27 milímetros de espesor, eran planchas descomunales, conformadas, cortadas y conformadas en moldes individuales. Alguien dijo que podían servir de escudos para los dioses. Estaba propulsado por ruedas de paletas, es decir, con dos motores en V acoplados, con los cigüeñales acoplados, que accionaban estas ruedas de paletas. Eran dos motores en V de cilindros oscilantes, no de cilindros fijos, sino oscilantes. La hélice propulsora, que fue la hélice más grande del mundo hasta la aparición de los submarinos nucleares, una hélice descomunal, que parecían las palas de un animal preadamita, según alguien dijo. Y también tenía seis mástiles, nombrados según los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. Y preguntaban los pasajeros si el domingo, y los marinos decían, no hay domingo en el mar. Bueno, las velas eran desplegadas por motores a vapor auxiliares, lo mismo que las anclas, eran descendidas y subidas por motores a vapor auxiliares. Este buque llegó a desarrollar más de 20 nudos de velocidad, que era una velocidad fantástica. Era cinco veces más grande que el mayor buque en navegación en ese momento. Estaba proyectado para transportar 4.000 pasajeros. Tenía primera clase, segunda clase y tercera clase. Los camarotes de primera clase eran lujosísimos y el salón principal también. No hubo otro salón igual al de este buque. Fue botado de costado en el río Támesis. La botadura fue un parto descomunal, duró varios meses, justamente por el hecho de tener que botarlo de costado, porque el ancho del río era apenas poco más que el largo del buque. Entonces, si se botaba en forma longitudinal, se incrustaba en la orilla opuesta. Y acá vemos remolcadores, que eran los que maniobraban el buque para entrar y salir del puerto. Acá vemos una imagen interior del Great Eastern que se lo utilizó para el tendido de cinco cables submarinos intercontinentales de telégrafo. Dos de ellos a Estados Unidos, también tendió el cable a la India, fueron tendidos pavorosos todos. Y acá vemos cómo se va enrollando en una de las bodegas del buque, que en realidad no eran bodegas, sino que hubo que desmontarle dos calderas para poder almacenar los rollos de cable que se enrollaban con sumo cuidado para evitar daños en la aislación, que era de gutapercha. Como dato adicional, el diseño del cable fue hecho por Lord Raleigh, Lord Raleigh. Y vemos acá cómo se hizo el enrollado. Acá vemos en cubierta parte de la maquinaria que se utilizó para el tendido del cable. Esto, por supuesto, hubo que adecuar un buque que no estaba pensado ni diseñado como buque cablero para utilizarlo como buque cablero. Por la enorme capacidad, prácticamente llevaba todo el tramo principal del tendido lo llevaba en sus bodegas, ¿no? Además iban otras naves auxiliares como naves de escolta, naves militares. Acá vemos ahora una imagen del Faraday, que fue el primer buque diseñado como buque cablero. Tenía características notables. Entre 1874 y 1875, los hermanos Siemens tendieron un cable submarino en el Océano Atlántico entre Irlanda y Halifax, en Nueva Escocia,
y de allí a los Estados Unidos. Carl Wilhelm Siemens estuvo al mando del Faraday, que había sido especialmente proyectado por William Proud, siguiendo especificaciones de los hermanos Siemens. El nombre del buque surgió de la amistad entre Michael Faraday y Wilhelm von Siemens. Tenía tres depósitos de 13 metros de diámetro y 9 metros de profundidad para condicionar los cables. Dos depósitos estaban colocados delante, en la parte delantera del buque y uno en la popa. El Faraday difería exteriormente de los otros buques de su tiempo, pues ambos extremos eran semejantes, con un timón en cada uno de ellos. Esto permitía que el buque pudiera marchar con igual facilidad hacia adelante o hacia atrás, según las necesidades, y estas eran condiciones importantes para facilitar las maniobras durante el tendido de un cable submarino o durante el si había que recogerlo si el cable se partía. Por sugerencia de Fraud, se le instalaron estabilizadores de rolido a fin de aumentar la estabilidad de la nave en los balanceos de rolido. El éxito del emprendimiento y la calidad del cable sumergido, confirmado por William Thompson, luego Lord Kelvin, no Lord Raleigh, me equivoqué antes, fue un gran triunfo para la empresa Siemens, que le facilitó el encargo de otros trabajos similares. Hacia 1884, el Faraday había tendido otros 5 cables transatlánticos de telégrafo submarino. Acá vemos una foto de Carl von Siemens, William Fraud y William Thompson, luego Lord Kelvin, el mayor físico de la época. Este fue quien diseñó el cable. El cable que diseñó según su principio. Y acá vemos una foto tomada durante la construcción del Faraday, donde podemos ver uno de los ejes de las hélices, y acá uno de los estabilizadores de rolido. Esto fue introducido por sugerencia de Fraud. Por eso evitaba el balanceo de rolido de la nave, que era muy importante para el tendido. Acá vemos otra imagen de la proa del Faraday. Cable, esto CS quiere decir cable ship, buque para el tendido de cable. Y acá vemos una imagen del buque cablero más moderno que hay en el mundo, el René Descartes. Es un buque francés. Esta foto está tomada en el atardecer en el puerto de Saint-Dumer, cerca de Toulon, en Francia. Es el buque más moderno, el buque cablero más moderno. Tiene una cantidad de cosas importantísimas. Y acá vemos una de las bodegas con el cable, que ahora ya no es un cable de telégrafo, es un cable de fibra óptica, que permite una cantidad de pares enormes, permite comunicaciones telefónicas simultáneas. Antes era una comunicación a la vez, una comunicación telegráfica a la vez. Y estos cables de fibra óptica permiten una cantidad enorme de comunicaciones simultáneas entre distintos usuarios. William Fraud falleció durante unas vacaciones en Simonstown, en Sudáfrica, siendo huésped oficial de la Marina Real Británica. Fue tan importante lo que este hombre realizó para la Armada Real que la Armada Real Británica, lo tomó de huésped para sus vacaciones y fue enterrado con honores navales en Simonstown, en Sudáfrica. Acá vemos una foto tomada durante un homenaje que se le hizo, muy posterior, ¿no es cierto?, con representantes de la Armada Real. Y quisiera describir para ustedes lo que hizo prosperar a esta compañía que fundaron Richard Hammersley Finan, que era un ingeniero civil y un emprendedor innovador británico, y Richard Harold Fraud, que era el hijo de William Fraud. Ambos formaron esta compañía, Enon & Fraud. Vamos a ver algunas cosas
que se pudieron hacer gracias al freno dinamométrico que había diseñado William Pratt padre. Vamos a ver la fundación de la empresa. Este era el edificio de la planta fabril de General Pratt. Una foto contemporánea, el edificio todavía existe. Acá vemos una foto del freno dinamométrico de Pratt, un freno ya para gran máquina de gran potencia, está a bordo de un vagón de ferrocarril. Este freno se utilizó tanto para medir la potencia de motores navales como también de locomotoras. Así que se fabricaron un número muy importante de estos frenos. Vamos a ver qué obras realizó esta compañía y después qué utilización tuvo además este freno dinamométrico. Esta empresa era una empresa metalúrgica que hacía trabajos de mecánica, de trabajos metalúrgicos generales, tomaba mucho trabajo. Uno fue la torre de Blackpool, una torre construida a semejanza de la torre Eiffel, una torre de 158 metros, está en la localidad de Blackpool, en Lancashire, Inglaterra. Era una torre utilizada para observación y como torre de radio. Acá vemos, está muy sobre la costa, Blackpool. No fue la única torre. Acá vemos la parte superior, muy trató de semejarse mucho a la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, digamos, despertó la envidia de varias naciones, ¿no? También construyó esta empresa un puente giratorio sobre el río Exe en Quinte. Acá vemos el puente giratorio, dos tramos giratorios, en una industria metalúrgica importante. También empezó la construcción de la Gran Torre de Londres en Wembley Park. Este parque es un parque famoso en Inglaterra, y cuando se construyó la Torre Eiffel, esto fue como encender una mecha conectada a un barril de pólvora. En Inglaterra hubo desesperación por tener una torre más grande y más alta que la Torre Eiffel. Los ingleses llamaron a un concurso internacional de proyectos. Se presentaron una cantidad enorme de proyectos. Yo tengo todas las imágenes de todos los proyectos que hubo. Seleccionaron dos. Una que es esta, que es la que obtuvo el primer premio, que es más alta que la Torre Eiffel. Fíjense, por acá arriba está, perdón, la altura de la Torre Eiffel, 324 metros, y esta torre iba a tener 389, casi 390 metros. Además tenía una diferencia, esta torre tiene cuatro patas y esta tiene ocho. Era una torre cuadrada, esta una torre octogonal. Bueno, esta ganó el primer premio, hubo otra que ganó el segundo premio, y se empezó a construir, iba a estar emplazada en este lugar, que era el Wembley Park. Esta es una imagen postal de fines de 1890. Acá iba a estar ubicada esta torre. Un parque muy, muy bonito, muy hermoso. Y acá vemos el lugar donde se empezó a construir la torre. Acá se llegó hasta un nivel de 47 metros, es decir, se había comprado el hierro, el acero, y se empezó a construir, y se llegó hasta los 47 metros. Y ahí no hubo más dinero y no pudo seguirse la construcción. Y desgraciadamente no se pudo continuar, la torre tuvieron que demolerla. Acá está parcialmente demolida en 1907, y el acero fue vendido a Italia. Así que los ingleses se quedaron sin una torre más alta que la Torre Eiffel. Este es el lugar donde iba a estar emplazada. Acá se ven todavía algunos de los pozos de fundación. Bueno, en este lugar, en este mismo lugar,
se construyó el primer estadio del Wembley Park en 1922, que fue un estadio muy importante, muy grande, también por Kennan and Fraud hicieron parte de este estadio. Acá vemos la imagen. Este estadio fue demolido en el año, entre los años 2002 y 2003, y en su lugar se construyó este otro en el año 2007, este estadio más grande y mucho más caro. Este fue carísimo, también intervino la Kennan and Fraud. También esta empresa fabricó una cantidad de dispositivos mecánicos, por supuesto, dispositivos de la época, que vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, el freno dinamométrico con distintas para distintos usos. Otros dispositivos para hacer ensayos mecánicos, ensayos de motores. Mesas vibratorias con los vehículos de la época para determinar el comportamiento de la suspensión. Es decir, las mesas vibratorias no son patrimonio del siglo XX ni del siglo XXI. Esto ya Kennan and Fraud había construido las primeras mesas vibratorias para el ensayo de suspensión de vehículos. Acá tenemos otro dispositivo que era también para ensayos dinamométricos de motores, todo construido por esta empresa. Y finalmente, en el año 1920, Kennan and Fraud pasó a ser propiedad de la STD Motors Limitada. STD producía los automóviles Sandin, Talbot y Darracq. Tres marcas famosas, son las iniciales estas, STD, Sandin, Talbot y Darracq. En 1938, la STD Motors se retiró del negocio y Kennan and Fraud finalmente fue vendida. Vamos a ver algunos de los autos. Acá vemos un Sandin de carrera especial del año 1924. Observen ustedes el motor. Una maravilla, estos autos fueron realmente maravillosos. Vemos acá un Sandin, este ya es el último, o de los últimos modelos de estos coches, un Sandin del año 1935. Eran autos de una calidad excepcional. Yo he visto estos autos, he visto uno en Buenos Aires incluso. Debe haber habido más de uno, pero el que vi estaba impecable como este. Acá tenemos un Talbot del año 1935, también otro auto maravilloso, por supuesto de la época, con la forma de la época, pero de una calidad extraordinaria y unos motores formidables. Y acá vemos un Darracq del año 1936, de carrera, un auto de carrera. Eran famosos, los Darracq fueron famosos. Tan famosos que se utilizaron estos motores en aviación. Acá vemos en el año 1909, el Salón de Locomoción Ariane en el Gran Palacio de París. Y acá, señalado con la flecha, está en el centro del salón el stand de Darracq, donde están los motores de Darracq. Ahí vemos en esta exhibición del Gran Palais el Demoiselle de Alberto Santos Dumont propulsado con un motor de Darracq. Acá vemos una imagen, la última creo, de París. Acá vemos el gran palacio y el pequeño palacio y uno de los puentes del Sena. Acá es donde se realizó esta exposición. Bueno, algo más, no es la última, quizás falta un par de diapositivas más. En el año 1927, la Sandin produjo este automóvil de 1000 HP, 1000 caballos de fuerza, que fue el primer automóvil no norteamericano que corrió en Daytona Beach y alcanzó el récord de velocidad. Acá vemos un esquema, llevaba dos motores,
de 500 caballos cada uno, un vehículo formidable, por supuesto era para correr en pistas especiales, como no había pistas se corría en una playa en la Daytona Beach, que era famosa, 1927, 1000 HP. Y acá vemos el banco de prueba, donde se probó todo el vehículo, el banco de prueba, acá vemos el freno dinamométrico de Fraud, que se utilizó para las pruebas de este vehículo. Bueno, gracias a este freno se lograron muchas cosas y prosperó la empresa esta, que fue el diseño y el invento de William Fraud. Acá vemos el vehículo este, el Sunbelt Special, o el Supreme Sunbelt, como se lo llamaba, y acá una foto restaurado totalmente en todo su esplendor. Bueno, apreciados amigos, muchas gracias por vuestra amable atención y quedo a disposición de ustedes, de quienes deseen hacer alguna pregunta. Con muchísimo gusto trataré de responderla. Gracias. Salgo de la pantalla. Voy a dejar de compartir. Arístides, muchísimas gracias por esta clase de historia que hemos tenido, un privilegio realmente. Súper completa, hay que volver a revisar un poco el material porque fue tanta información prolija, cronológica, que una maravilla. Voy a empezar con una pregunta de Andrea y después los voy a invitar a desmutearse para que le hagan la pregunta en vivo al ingeniero Arístides. Pero empiezo por la pregunta. Vero, perdón, ¿te podés desmutear otra vez? Ahí está. ¿Vuelvo con la pregunta? Y ahí sí está muteado, ahí está. Quisiera saber qué tan grande fue la evolución de aquel primer buque que tiraba cables submarinos a los que se usan en la actualidad. ¿Cuáles fueron los principios base de aquellos primeros navíos que hoy persisten, si es que persisten? Gracias, dice Andrea. Bueno, realmente el primer buque, el Faraday, el primer buque cablero, fue un adelanto importante porque incorporó y mejoró todos los equipos que se utilizaron en el Great Eastern para el tendido de cables, ¿no? Que eran equipos con frenos, frenos para el cable, dinamómetros, que en todo momento medían la tensión mecánica en el cable. Dentro los cables conductores de la información eran dos filamentos de cobre que iban en el centro. Todo eso iba rodeado por toda una malla helicoidal de cables de acero, juntamente con aislaciones de gutta-percha. Eran varias capas. Bueno, eran los cables de esa época y todo hecho bajo el diseño de Lord Kelvin. Tenías que tener una curvatura. La curvatura mínima igualmente era muy, muy grande, o el radio de curvatura debía ser muy grande para no dañar la aislación. Así que toda la maquinaria tenía que, y el alojamiento del cable en la bodega tenía que ser hecho muy cuidadosamente, y las máquinas tomaban en cuenta todo eso. Y la tensión mecánica durante el tendido del cable la tomaban la malla o la malla helicoidal de cables de acero. Bueno, los primeros barcos incorporaron una cantidad de instrumental eléctrico que había sido diseñado por Lord Kelvin. Hoy día se han incorporado una cantidad enorme de otras cosas. Los buques cableros actuales tienen una cantidad de equipos importantísimos, mucho más evolucionados. Por ejemplo, en zonas poco profundas, excavan una trinchera por donde corre el cable, en aguas profundas va tendido sobre el fondo del mar. Así que el Faraday tuvo una vigencia de varios años, unos cuantos años, pero después hubo una evolución muy importante, tanto en el diseño de la nave como en el diseño de los equipos que van instalados, y además con todo el control satelital que en esa época no existía. Así que la evolución fue muy importante. Bueno,
Gracias, Aristides. No sé, Daniel, si querés que te desmutiemos y le haces la pregunta. Daniel Canosa. Mientras, ingeniero, le digo que Roberto Fratantoni le envío un especial saludo. Alfredo Bacino, excelente presentación con muy buen material de respaldo. Felicitaciones. Y bueno, a ver, Daniel, no sé si estás. Ah, le voy a hacer yo la pregunta, ¿sí? De Daniel Canosa. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de información para realizar este trabajo? Me interesa por la variedad de fuentes documentales. Gracias. Bueno, ante todo, Andrea, este trabajo fue o es parte, una pequeña parte de mi libro de historia de la ingeniería, corresponde a la primera fase de la revolución industrial. Así que las búsquedas fueron muy importantes, muy grandes. El recopilar información o reunir información fue producto de años de estudio y de búsqueda de referencias. En particular, en esta parte sobre William Pratt, sí, pasé varios meses en la búsqueda de información. Mucha encontré en internet, en libros de física, en libros de ingeniería. Es innumerable la cantidad de fuentes de información que he consultado, ¿no? Así que me ha tomado muchísimas horas de trabajo. O sea, no podría describir, ni siquiera he contabilizado las horas de trabajo en preparar todas estas cosas, ¿no? Imagínense si estos meses, el trabajo de meses para hacer esta presentación, el tiempo que toma escribir un libro que va desde la prehistoria hasta nuestros días, ¿no? Así que son años de trabajo en todo esto. No sé si respondo o no. Sí, seguro, sí. Porque es muy interesante no solo buscar la información, encontrarla y seleccionarla para dónde encauzarla, ¿no? Bueno, a ver si alguien se anima a desmutearse y hacerle una pregunta, aprovechando que está acá el ingeniero. Buenas tardes, Aristides, ¿cómo estás? Hola, Horacio, buenas tardes, qué gusto verte. El mío, y bueno, muy interesante todo lo tuyo, como siempre. No, Algo ya me muchísimas habías anticipado de esta charla, a mí habíamos compartido algunas cosas. No, te quiero hacer una consulta que me quedé pensando, porque no había reparado cuando analizamos algo de este personaje de la historia de la revolución industrial. El tema del tren atmosférico, Aristides, ¿existe algo de eso todavía? ¿Hay algo actualmente en algún lado del mundo? ¿Sabés algo más de eso o no? en funcionamiento no. Lo que existe en Inglaterra es, digamos, museos donde están partes de este ferrocarril, ¿no? Que se exhiben. El ferrocarril atmosférico, que en realidad es un ferrocarril neumático, pero que funciona por diferencia de presión entre la presión atmosférica y una presión menor, que es producida por bombas. Estaciones de bombeo que se instalaban a lo largo del tendido. Era un método que ya no se utiliza, se dejó de utilizar porque requería un mantenimiento muy grande. Yo recuerdo estando en el MIT que había un proyecto llamado Proyecto Transporte, donde se había concebido un ferrocarril neumático donde ya el elemento propulsor no era un émbolo que corría entre los rieles en ese tubo, sino que todo el vagón era flexible y era el vagón o el tren mismo era el émbolo, ¿no? No se construyó finalmente, Ahora, se hizo. tiene el rendimiento que vos analizaste, o no te pusiste de lleno el rendimiento de ese tren, como equipo industrial, el rendimiento es muy malo. No No, sabés. rendimiento malo no, hay que situarse en la época, ¿no es No, no, cierto? no, no. Estoy hablando traído hoy. Ha traído Porque hoy el que se el hizo. impacto ambiental es cero de ese tipo. No sé valores de rendimiento en cuanto a qué, ¿no es cierto? Si es en cuanto a velocidades alcanzadas, porque también requiere todo un sistema que
para la detención en las estaciones y la puesta en marcha otra vez, ¿no? Hoy día eso estaría solucionado, pero en la época del ferrocarril atmosférico había que tener instalado el telégrafo a lo largo del ferrocarril, a lo largo del tendido, de modo que las estaciones de bombeo se ponían en marcha o se detenían con una señal telegráfica, ¿no? Y cuando eso no sucedía, se manejaban por horario, así que a veces se descoordinaba. Hoy día eso estaría resuelto, pero ese ferrocarril neumático que se proyectó en el MIT no se hizo, no se construyó realmente, ¿no? Muchas gracias, Aristide. Te felicito nuevamente. Interesante todo lo tuyo, ¿eh? Gracias, Horacio, por participar y por esta charla con Aristides. ¿Alguno más quisiera desmutearse, dejar por escrito alguna pregunta para Aristides? Si no, yo lo voy preguntando. Ayer nos comentó que está escribiendo un libro, Aristides. Sí, es el libro de historia de la ingeniería. Estoy trabajando en eso. Yo no sé si te acuerdas que el año pasado hice un curso de 5 días, de 5 clases, sobre historia de la ingeniería. Bueno, sí. Fue una presentación muy, muy sintética, que toma una buena parte de ese libro, pero hecho en diapositivas como para exponerlo en 5 clases. Transformar eso en un texto, en un libro de texto, que seguramente va a tener mucho más de 1000 páginas, o 2000 páginas, no tengo idea todavía, ¿no es cierto? Pero incluye no solamente una cantidad muy importante de imágenes, sino también mucho texto descriptivo, y además imágenes que he ido incorporando a medida que iba escribiendo, que me parecieron interesantes. Así que fue, por lo pronto para mí, una manera de estudiar historia, de vincular la historia con la ingeniería, de ver el rol de la ingeniería en la evolución de la humanidad, que la tuvo desde un comienzo, porque la ingeniería nació en la prehistoria, nació casi desde la aparición del primer ser humano, y ahí nació también la ética, porque pudo apreciar las consecuencias de sus actos. Así que ese es un trabajo que le estoy dedicando muchas horas. Me imagino, y es un legado que está dejando, así que es muy importante. Sí. No sé si será un legado, pero me divierto mucho. Eso por otro lado, eso me parece muy bien. Me gratifica hacerlo. Me imagino, porque es un trabajo realmente. Horacio Salgado escribe en el chat, veo que está asistiendo el ingeniero Arnaldo Héctor Gómez, entiendo que Gómez, gran amigo también. Sí, él aclara que supongo que ha sido profesor de mecanismos en FIUBA. Es un especialista en estos temas. No sé si Arnaldo quiere desmutearse, hacer unas palabras. No. Es un saludo, Arnaldo, entonces, para usted. Muchísimas gracias, Arnaldo. Un gran abrazo y muy agradecido por su presencia. Bueno. No me doy cuenta, Tomás del Carril, si quiere participar con una pregunta o está aplaudiendo, le voy a decir sinceramente. No, quería hacer una pregunta. Aristides. Tomás, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un gusto escucharte. Ahí estamos. Hola, Aristides. Muchísimas gracias por este trabajo tuyo, como siempre. Excelente. No, la pregunta que quería hacerte era sobre el ferrocarril del MIT. Si sigue el principio del tubo neumático, si eran como cápsulas con juntas hacia un tubo, que permitían el viaje como se hace, como hacen los paquetes en un tubo magnético. Algo parecido a eso, el vagón era, o los vagones, o el vagón único era flexible. Yo no trabajé en ese proyecto, yo trabajé en un proyecto de viscoelasticidad, pero digamos, tuve información y el MIT publicó un libro sobre este tema que lamentablemente no lo tengo, ¿no? Entre las cosas que traje no pude traerlo porque ya era demasiado peso que tenía y demasiadas cosas para mover en mi viaje de vuelta, ¿no? Pero un libro bastante importante y que fue producto de investigación realizada por todo un equipo de profesionales
jóvenes, dirigidos por gente muy capaz, gente muy, muy entusiasta, ¿no? Finalmente el proyecto no se desarrolló, no se construyó ese laboratorio. Como los detalles no los recuerdo, no los tengo presentes, pero estaba hecho para trasladar pasajeros, ¿no?, entre estaciones de ferrocarril. Por supuesto que requería toda una instalación nueva, distinta de las que de las actuales, ¿no? Porque todo el tren era un émbolo, ¿no? Un émbolo flexible que corría a lo largo de los rieles, ¿no? Gracias. No hay por qué. No tengo más detalles sobre eso, no lo recuerdo, hace varios años de esto, ¿no? Está bien. Gracias, Aristides. Felicitaciones. Gracias, Tomás, también. Bueno, una última pregunta, si tienen, si no ya vamos dando por terminada la charla, pero tenemos unos minutitos más para aprovechar. Si alguien se quiere desmutear, y si no, a ver, esperamos un segundo. ¿Quién se anima? Lo aprovechamos a Aristides. Parece una subasta, a la una, a las dos, a las tres. Bueno, yo creo que la charla fue realmente muy interesante, muy completa, con mucha información, y seguramente queda mucha información en la cabeza de cada uno, y la van a poder volver a encontrar a esta presentación en el archivo del CAI. La pueden bajar, la pueden ver, y se pueden comunicar con Aristides también personalmente. Aristides, muchísimas gracias por todo este tiempo, por esta presentación. Muchísimas gracias. Muy amable. Muy amable. Gracias a todos. Gracias, saludos. Un gusto, Horacio. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, esta es una de las últimas charlas casi que se están dando en este ciclo 2020. Los esperamos para las 3, 4 que nos quedan. Y comenzaremos en el 2021 con las nuevas. Gracias, Aristides, nuevamente, y gracias a todos. Muchísimas gracias, Verónica, por todo el apoyo tuyo y de las otras chicas, y del CAI desde ya, por supuesto, y de Roberto Massa, como director del Departamento Técnico. Gracias, Aristides. Un saludo muy afectuoso a todas. Gracias, chicas. Gracias. Un placer. Hasta luego.